¿Qué tal amigos de Steve Wood Guitar? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de esta PRS SE Custom 24 en Zebra Wood con Vintage Sunburst. Antes de comenzar esta reseña, no olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vamos subiendo. Y ahora sí, vamos de lleno con esta PRS. En cuanto llegó a la tienda, fue imposible no enamorarse de este modelo. Como bien sabemos, PRS se distingue por utilizar en algunos de sus modelos maderas exóticas y la gama inicial o accesible de PRS no es la excepción. Sí, no son baratas, pero PRS no se va a arriesgar nunca a reducir sus costos porque al mismo tiempo estaría arriesgando la calidad de instrumento que nos llega a nuestras manos. La guitarra está compuesta por un cuerpo de caoba, una tapa de maple y una chapa de cebrano o zebra wood. Como podemos notar, la zebra wood o el cebrano tiene la veta mucho más marcada, lo cual hace un poco más dramático. Viene en vertical, no en horizontal como en las tapas de maple, y eso le da otra característica. En este caso, para igual no hacerla tan cara, solo es una chapa. Y como dije antes, viene abajo una tapa de maple. En la parte de atrás, con su cuerpo de caoba, tiene el típico corte que se amolda muy bien al cuerpo, la unión del brazo de maple en set-in, que no sé si sucede en todos los modelos, pero tiene tres piezas que llegan hasta la cabeza. Son afinadores convencionales de PRS, nada extraño, y por enfrente, al mismo tiempo, un matching headstock del mismo cebrano o zebra wood. Un diapasón del rosewood que para algunos es extraño, para otros tal vez no, pero si no lo saben, en cuanto entró la regulación del CITES, que es esta regulación de maderas exóticas o en peligro, PRS dijo: prefiero tener mis papeles en orden y no voy a cambiar la madera con la que yo hago el diapasón de mis guitarras. Algunos optaron por el cambio y empezaron a utilizar Pauferro o incluso Laurel, ¿no? Pero bueno, PRS no lo hizo y creo que es una gran decisión porque es una madera que también define el color y la tonalidad de esta guitarra. En la electrónica cuenta con unas pastillas 85 diagonal 15S que Lupita habló en una reseña de una SE Mira. Si quieren verlo, lo dejamos aquí arriba. Estas pastillas tienen bastante punch, bastante energía y al mismo tiempo, aunque existe la disputa entre si la madera te da o no te da el timbre de la guitarra, yo creo que sí, porque de manera natural esta guitarra hace cantar los armónicos con los que cuenta. Vamos a escucharla primero en tonos limpios. Pastilla del brazo y del puente. Y pastilla del puente. Como as bajo la manga, cuenta con un coil split que lo hace muy funcional porque no tiene tanta pérdida de ganancia o de volumen al momento de activarlo. Vamos a empezar con la pastilla del brazo. Pastilla del brazo y del puente.
Y mi favorita, la del puente en split. Pero donde más destaca es en la pastilla del puente con humbucker y un poco más de distorsión. Como pudieron notar, tiene mucha galleta, tiene mucha maldad y se lleva excelente a la distorsión. Para aquellos que luego nos preguntan, en este caso estoy usando un Voyager de Walrus Audio. Esta es la PRS Custom 24 SE Zebra Wood en Vintage Sunburst, una guitarra exótica con el sonido característico de PRS. Yo soy Juan Carlos y nos vemos en la próxima. Un poco más dramática, bastante paralelas. Paralelas 75-15 kit. Carlos está bailando. Come on.